¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Culti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quédate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias. Y hasta la próxima. Bien amigos, ahora sí, anuncio este combate a 6 asaltos en la esquina azul, originario de la ciudad de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. Acredita un récord FAB de 2 peleas ganadas por puntos, con una derrota y sin empates en su haber. Registró en el pesaje oficial 67 kilos 950 gramos. 67, 950. Con nosotros, el representante boxístico de la Tierra Colorada, Jorge Sebastián Cardoso. Y me dirijo en la esquina roja, su rival, perteneciente al barrio Malvinas, en la ciudad de Monte Grande, en Esteban Echeverría, en el Gran Buenos Aires. Posee un récord FAB de 3 peleas ganadas, una de ellas antes del límite, sin derrotas ni empates en su haber. Registró en la báscula 65 kilos 450 gramos. 65 450. Aquí presento al lobby camionero de la zona sur, Ricardo Sebastián Cabaña. Primer round. Vamos, centro del ring. Venga. Buenas noches, le voy a recomendar que los golpes de acá para arriba, cuidado con los golpes bajos y los cabezazos. En el break, paso atrás sin luchar y sin golpear. Suerte para los dos, te saluda. Abajo, rincón. Abajo. Segundos afuera. Primer round. Comenzó. Suena la campana, empiezan las emociones. Pantalón amarillo y negro para Cabaña. Puro negro para Cardoso. Un invicto. Buena pecha. El local y alguien que viene a ver qué pasa, pero con récord positivo como el misionero. Bien. Centro del ring para Cabaña. Buena izquierda para sorprender de parte de Cardoso. Cruza la derecha, Cardoso. Atención que es el primer rival que enfrenta a Cabaña con récord positivo. No tiene que confiarse el invicto. Que suelta el jab. Muy bueno. Además, Cabaña debuta a los 27 años. Y no han habido muchos cracks, por no decir casi ninguno, que haya debutado grande, entre comillas, y haya trascendido. Va con la estocada, Cabaña. Quiere plantarse, cruza la derecha, Cardoso. Parejo. Ganó 2 y perdió 1. Cardoso. Qué buena mano. Buen jab allí de Cabaña, anticipando el avance de Cardoso. Igualmente está metido, enfocado. Cross derecha. Plantado para cross buscar la izquierda. Victoria. Excelente. Genial. 1-2 de Cabaña. Atención que metió otra vez. Allá. Inició la maniobra con la derecha boleada y después recibió el contragolpe. 7, el de Misiones. 8, ¿está bien? Muy bien. Excelente. Box. A ver si Cabaña puede meter una buena victoria y rápido ante su gente. Se toma su tiempo, va con la derecha al cuerpo. Cabaña responde con golpes cruzados pero desordenado. Buena guardia. Que va con la cabeza como tercer puño.
con efectividad Cabaña, pero también lo agarró mal parado. Parece bastante recuperado Cardozo, pero el golpe de nocaute está del lado de Cabaña, ¿no? Sí, cuando arremete se desordena ancho Cardozo. Izquierda. Y en el desorden todo puede pasar. Fíjese ancho cómo queda derecha. En falsa escuadra. Y lo está aprovechando Cabaña. Lo domina. Tira y queda mal parado Cardozo. Está estirando el cuerpo Cabaña. Quiere con 1-2. Está dominando el tiempo y la distancia el invicto. Un buen round. Tiene un traslado dubitativo Cardozo. Mete la derecha Cabaña. Muy bien. Tiene un andar extraño. Wow. Se 10 segundos, 1-2, otra vez. De Cabaña. Que le mete la firma al asalto. Por si faltaba algo. Campana, se fue en el primer round. Segundo round. Se lo nota bastante recuperado a Cardozo, a ver. Sí, tiene una lesión en el hombro, ¿no? No puede mover el brazo. Vamos a ver si puede seguir, ¿eh? Tal vez cuando cayó. Complicado, Jurnet, ¿eh? Me parece que... Sí, además duele mucho la zona. Sea se queda, no puede levantarlo el brazo casi. Mirá cómo le duele. No. No puede flexionarlo, así que yo no creo que siga, ¿eh? No, no sigue, no sigue. No va más, no sé. Cuando suena la campana, tira la toalla. Ahí está, ya está. Suena la campana, tira la toalla. Que no le peguen a usted, Jurnet, porque bastantes cosas pasaron hoy, ¿no? A ver si todavía... Vas abajo normal y tira la toalla. Si bien esta vez la voy a ver. El humo se disipó. Segundos afuera. Abajo. Segundo abajo. Round. Abajo. Bien, vamos a la formalidad. Vuela la toalla de la esquina. Nocaut técnico en el segundo round para Ricardo Sebastián Cabaña. Más rápido y más fácil de lo que esperaba. Para decir, lesionado Cardozo, ganó Cabaña. Nos queda la duda de cuándo fue la lesión, ¿no? Tal vez cuando cayó. Sí, es una zona que duele mucho, sea o no algo grave, pero aquí parece ser más preocupante. No se pueden sacar el guante, riesgo, mire. Si el director lo toma, va a ver cómo le duele sacarse el guante a Cardozo. Este es Cabaña, el que ganó. Pero mira el semblante de quien perdió, riesgo. A ver si la cámara puede brindar testimonio. Ahí le quieren sacar el guante y el gesto de dolor de Cardozo es indisimulable. Mire, 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 mire. Bueno, ahora veremos las reiteraciones y... Digo, la caída... Pero también puede haber sido una cuestión muscular, ¿no? En alguna acción de combate. A ver si esta es la maniobra en la cual se disloca, podemos suponer, aunque no queremos fallar el diagnóstico. Cardozo, ahí podría ser, porque da la impresión de que se le resbala el puño cuando quiere apoyarlo firme. Estoy viendo a ver si hace algún gesto, ¿no? Bueno, estaba concentrado en recuperarse de la caída. Pero mire cómo le duele ahora. Está casi llorando el dolor. Bueno, sea en la caída o no, la lesión existe y por eso no pudo salir al segundo round. Sí, el dolor lo está gobernando el misionero. Parece estar más o menos todo listo de todas formas cuando vemos el momento en el cual vuela la toalla. Aquí intentan sostener el brazo de un sufriente Cardozo. No le pudieron sacar el guante finalmente, riesgo del dolor. Imagínense. Muy bien, el médico lo ayuda a retirarse. Vamos con Jorge Brizuela y el fallo. Bien, amigos de boxeo de primera. Fallo de este combate. Ganador por nocaut técnico en el segundo asalto de Monte Grande. En Esteban Echeverría, en el Gran Buenos Aires, el lobby camionero del barrio Malvinas, el invicto, Ricardo Sebastián Cabaña. Ganó el lobby, Ricardo Sebastián.
Sebastián Cabaña, 4-0. Triunfo accidentado, pero triunfo al fin. Para el invicto de 30 años. Veremos qué le depara el futuro.